Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slugterra, Slug Life. Madre mía, el tiempo que tenía sin subir Slug Life. Como saben, perdí, bueno, no perdí, pero tengo todo mi progreso del Slug Life en mi otro celular, así que estamos iniciando de cero, porque pues no tengo ni siquiera mis casas, o sea, es que tu guacha ni siquiera tengo... No puedo bajar a la parte de abajo porque la llave está escondida, ¿sabes? Así que, pues, está feo en ese aspecto porque, pues, tenemos que empezar de cero. Y justamente se me acaba... quiero saber cuándo fue la última vez. Quiero saber cuándo fue la última vez que subí un video de Slug Life. Así que lo voy a averiguar. ¡Oh, my God! El último video que subí de Slug Life fue el 1 de diciembre de 2020. 1 de diciembre. Prácticamente hace 4 meses del último video. Pero antes de ese último video del 1 de diciembre, antes de eso fue el video del 4 de mayo de 2020. 4 de mayo de 2020. Y el anterior a ese fue el 5 de marzo de 2019, amigo. Slug Life nunca ha sido una serie constante, así que si quieren que hagamos esto una serie constante y la subamos con mayor frecuencia, neta, déjenlo en los comentarios y quiero ver que estos videos sean apoyados, porque es que, amigo, me paso de lanza. La última vez fue en diciembre, luego, amigo, es que joder macho, joder macho, lo abandonado que tenía yo el Slug Life. Bueno, no más rodeos, vamos a mandar a hacer, no, necesito subir de nivel a Jules, así que vamos a poner a las slugs a jugar poquito para subirlas de nivel, hombre, claro, que es al fin y al cabo lo que se tiene que hacer aquí. Tengo 200 monedas que no me alcanza para comprar prácticamente nada, así que hay que hacer la esperación. A ver, ¿qué es lo que le gusta a... no, ¿qué es lo que le gusta? Joder, ¿qué hice? No quería darle ahí. Si le doy ahí, ¿dónde me lleva? Ah, vale, me lleva a la casa. Quiero ver qué es lo que le gusta a Jules, pero es que no me acuerdo cómo se usa. Aquí, le puchaba aquí, luego le vi información. Ok, todavía no descubro qué le gusta a Jules, ni qué le desagrada, así que... así que pues simplemente... oye, a ver, vamos a ver si hay algo en los cajones. No hay pinta de que haya algo en los cajones, en la basura. Recuerdo que podía tirar la basura o podía tirar algo, ¿no? Y a ver, la luz. Creo que podía presionar algo y me daban cosas, ¿eh? O algo así recuerdo. Bueno, no importa, vamos a seguir subiendo de nivel las slugs. Y como saben, el día de ayer dije que iba a subir 2 videos. El día de hoy, este es el primero que subimos el día de hoy. Así que más en la tarde, noche, vamos a estar subiendo un video de Slug It Out 2 para que estén pendientes en el canal y no se lo pierdan. Vale, a ver, ¿cuánto me falta para que te subas de nivel, Jules? Falta mucho, falta bastante en realidad. A ver, igual lo que más quiero es que me den 5, en serio, me dan 5 experiencia porque avientes darditos. Lo que quiero ahorita es conseguir oro, así que... pero no, mejor vamos a esperar primero a subir de nivel a Jules para que Jules me... ¿qué más puedes hacer tú? 20 de experiencia, a ver, juega las carticas. Luego tú te vendes para acá. Subir de nivel a Jules para mandarlo a hacer la misión y después irnos a jugar y conseguir monedas para comprar nuevas. A ver, es que, amigo, me falta un montón para subir de nivel a... a Jules. ¿Puedes jugar, por favor? ¿Puedes jugar con la consola? Jules, amiga, Jules, gracias. Es que, amigo, no sé por qué te haces tanto del rogar, chingao. No sé para qué. O voy y consigo ya directamente de... o sea, así ya de una me voy y subo de... es que, amigo, va muy lento esto de la subida de niveles, ¿eh? Va muy lento. Nomás parece ser que a la Jules, pues, ¿sabes? Únicamente está ahí de floja y dice... bueno, no de floja, porque pues está... está cotorreándola, pero todos me están dando 20 de experiencia, lo que quiere decir que pues no le... oye, ¿puedo guardar la piña? Wow, hubiera estado epiquísimo poder meter la piña. Me hubiera encantado poder, poder meter la piña, ¿eh? Me hubiera encantado, hubiera estado muy bueno, la verdad. Amigo, me siento mal porque es que antes tenía aquí en abajo de misiones, ahí tenía un chingo de trofeos y justo ahora no tengo prácticamente ni un trofeo. Prácticamente ni un trofeo. Y pues está feo, está feo que no haya ningún trofeo, porque antes tenía ahí muchos trofeos. No sé si se acuerdan que de todos los trofeos que tenía. Bueno, los que me sigan desde ese entonces. Bueno, ya estamos casi por poder subir de nivel a Jules. Espero ya esta siguiente sea la que me ayude a subirlo de nivel. 5 de experiencia, genial. No debí haberlo mandado a hacer eso.
Cartas, pues bueno, ¿por qué no? Entré a las carticas, carnerito. ¿Qué otras slugs tengo? Buah, genial, nomás tengo esas tres. Porque a Dirtuchín todavía no la desbloqueo. Pero no importa porque... Amiga, ¿en serio me estás diciendo que te quedaste a eso de subir de nivel? Eso perfectamente aquí en China ya era prácticamente de... Ya era subida de nivel, hombre. ¿Cómo me tortura, Jules? ¿Cómo me tortura? Gracias, level up. La mandamos a hacer la misión y vamos a... al primero que acabe, Verpi, genial. Vámonos entonces a hacer el Bandrol Falls. Volteamos el smartphone y vamos a jugar caída de enredadera o enredadera... ¡Auch! Amigo, no entiendo por qué se escucha así cada vez que hace un cambio. No lo sé. ¿Soy yo ese o se bajó mucho? No, de hecho creo que va a laguear el sonido, ¿verdad? Sí. Uy, ¿qué pedo con esta madre? ¿Por qué hace ese ruido? ¡Ah! Estúpido, en serio, este adaptador que tengo para que para eso, no sé por qué hace ese ruido. Desde que lo compré prácticamente nunca funcionó bien el hijo de la chingada. Me vieron la cara cuando la compré. A ver. Estamos a puntico de subirla de nivel. No, espate. Vamos a ver que pierda un poquito de velocidad. Joder, es que si pierde más velocidad puedo tener más tiempo para conseguir. Dura más tiempo creo que cayendo. Y pues era una buena forma de conseguir más monedas. Ojo, pero de todas maneras estamos muy bien, vamos a conseguir prácticamente 437, está muy bien, porque con esas 437 monedas ya creo que me alcanza para comprar un... ¡Tenemos un trofeo, chavales! ¡Tenemos el primer trofeo! Gracias, virgencita. Primer trofeo, gente. Primer trofeo. Justo me estaba quejando de que mi trofeo... no me estaba llegando el trofeo, ¿eh? No me estaban llegando los trofeos. Y justo ya tengo un trofeo. A ver, ¿qué le gustará a Jules? ¿Le gustará jugar...? Bueno, a ver, nomás me alcanza para la caja de juguetes. No es cierto, me alcanza para varias cosas. Mandarla a dormir. ¿Le gustará dormir? No sé qué comprar. Yo creo que mejor voy a comprar la caja de juguetes, ¿eh? La caja de juguetes y la de esta de básquet. Así compramos compramos dos cosas. La de esta de básquet. Ahí estaría. Vamos a ver si es que le gusta. A ver, vamos a ver qué le gusta más. La caja de juguetes o el... O el básquet. A ver. Tú ponte, Verpi, por lo menos a hacer algo diferente. Soccer Ball llegó de su misión. Mandamos de nuevo a que haga su misión. No vi cuánta experiencia le dio. Genial, no quería volverla a mandar a hacer la misma misión. Bueno, qué más da. Entonces vamos a ver si le gustó. ¿Le gustó? No, no le gustó. Amigo, es que no le gusta nada a Jules, no le gusta nada. No le gusta nada, gente. No le gusta nada. A ver, ¿te podría llegar a gustar aventar de estos? A jugar así a que eres el Michael Jordan. 50, genial, al fin encontré algo que le gustó. Al fin encontré algo que se dignó a gustarle a la Jules. Es que en serio no entiendo por qué es tan payasa. Es que es bien payasa tú. Es payasísima. Y luego encima este es uno rápido. Así que viene genial, viene de lujo. A ver, vamos a mandar a Burpee. Aunque a Burpee más bien lo debería estar centrando en que jugar a videojuegos, ya que es su favorito y lo que más experiencia le da. ¡Ojo! ¡Yo con una banana, tú! A ver, chínguese su banana. Chínguese su banana, tú. Aunque a la que se la debería haber dado era Verpi, ¿eh? Era a quien debía habérsela dado. A ver. Tú ponte a jugar videojuegacos. Y ponte tú a jugar con esto. Ahora ponte para acá. Misiones. Tengo que subir a nivel 4 a... Bueno, prácticamente a nivel 5 a carnero. Y después... 50 de experiencia para Burpee. Ponte a jugar cartas, luego me vengo contigo. Te mando para acá para que subas de nivel. Y perfecto, así nos vamos. Nice, 50 de experiencia, level up. Nos la mandamos a hacer la mission. Y ahora este es el más rápido, a Burpee le encanta jugar videojuegos. Y ya con esto me van a dar 50 de experiencia. Oye, es cierto, no he probado si a Carnero le gustará también jugar a aventar la pelota. ¿Le gustará jugar a esto? No le gusta. ¿Y los juguetes le gustan? ¿Le gustan los juguetes? Porque de momento lo único que he encontrado que le gusta a Carnero es aventar dados. Aunque supongo que lo de Carnero va a estar en el gimnasio, ¿eh? Siento que va a estar en el gimnasio de los pisos más abajo. Pero bueno, aún falta demasiado para llegar a los pisos
No le gustó las cartas a Verpi ni a Carnero jugar con juguetes. Ok, ya descubrimos qué es lo que no les gusta. Ya descubrimos qué es lo que no les ha gustado, pero prácticamente nada. ¿Qué nivel? Bueno, perfecto, ya la siguiente está por subir de nivel, Carnero, ya la siguiente. Así que vamos a mandarla a hacer. Ojo, ya ha llegado con una sopica. Ha llegado con una sopa de macaco. Una sopa macaco. A ver, vámonos. No, Verpi no, ni siquiera tiene energía, ¿sabes? Así que, aunque quiera, Verpi va a ser que no. Así que vámonos con Taser Link. Voy a poner en silencio esto por si hace otra vez un ruido de estos gachos. A ver. Pues tiene pinta de que no hizo ruido, así que... Así que vamos a seguir así entonces. A ver, este no es el modo que más monedas me da, por desgracia. El pinche cabeza, pobrecita, güey. La voy a dejar bien tonta, tú, con tremendos madrazos que le metí ahí. El modo que más, que recuerdo que más me daba era el de jugar en la nieve. Recuerdo que cuando no sabía jugarlo, pues sí, no daba prácticamente gemas. Perdón, monedas. Pero una vez aprendí a jugarlo, ya daba bastantes más, A ver, vamos a meterle unos estampados de estos más. Para que, a ver si la caída hace que me dé... Me ralentice, pues, y juegue más tiempo. Porque así funcionaba la de la nieve. Entre más tiempo tardaras en evolucionar, más tiempo volaba. Y ya es hora. A ver, vamos a ver si funcionó. Ahorita que conseguí como 437 monedas, ¿verdad? Como 437. Conseguí menos. Va a ser que no me funcionó el truco, Va a ser que. Va a ser que los chentes. Parece ser que a Jules no le gustaron los chentes, Conseguimos. A ver, estuvimos muy cerca de. Ojo, un refrigerador, tú. Un chesquito. Nice. Se lo vamos a dar a Burpi, claro. A Burpi. Y a ti te vamos a mandar a que juegues las carticas. Cerramos el refri porque es que se gasta la luz. Me lo dijo mi mamá, se gasta la luz. Se gasta la luz si dejas el refrigerador abierto. Ponemos a todos a que hagan lo que más les gusta. Misiones, ahora simplemente subir de nivel a Carnero. Tú vente para acá. A ver, las cartas no le gustan, así que... pues así los turnamos, nice. Así los turnamos. A ver, ya me alcanza para una de estas. ¿Le gustará leer a Jules? A ver, descubrí que los juguetes no le gustan a Carnero. Joder, no vi que decía 20 de experiencia. ¿Otra vez? Ah, no, ya vi que estaba presionando mal. Vale, a Jules no le gusta leer, así que... Ok, pues no. A ver, ¿le gusta entonces a Verpi jugar con los juguetes? Porque es que si no me acuerdo, 50 experiencia, pues eso sí, así que le gusta. A ver, las cartas es algo rápido de hacer. ¿Le gustará leer? No creo que le guste leer a Carnero, A ver, bueno, no le desagrada, No le desagrada. Así es que supongo que está bien. A ver, tú regrésate a acá y tú vente para acá. Y así seguimos haciendo cosas que les entretienen a tochos. No vi si a Verpi le entretenía o no el jugar con juegos. Creo que me dieron 20, ¿no? Así que es algo algo normalón. Las cartas ya vi que no le gustan, pero leerle... ¿Qué pedo? Ok, si la hago así, la mando al... ¡Oh! Ok, no sabe... Ok, esto lo acabo de descubrir, Esto lo acabo de descubrir. Esto sí que no lo sabía. A ver, no creo que le guste leer a Verpi, No creo que le guste leer. Porque, a ver, técnicamente si agarra un libro lo quemaría, ¿no? Técnicamente. A ver. Pues está bien, no le desagradó. ¿Y jugar a la pelota? Jugar a básquet. Está bien. Pero bueno, aquí lo importante es terminar ya las misiones con Carnero y ver qué. Y ver qué onda. Ver qué pets. Ver si le gusta. Bueno, ya sé que le gusta, pero me refiero para subirla de nivel. Nivel 5 y la podemos hacer la misión, que no sé cuánto tiempo vaya a tardar, pero por lo pronto voy a dejar por aquí el video, chavos. Espero el video les haya gustado. Como lo dije al inicio, si quieren que siga subiendo videos de Slug Life, déjenlo en los comentarios. Apoyen el video con una manita arriba. Y les recuerdo que tengo el canal de StreamerGG, en el cual subo juegos de variedad como Plantas vs. Zombies, Dragon Ball
Chinoverse, el Plantas vs. Zombies Heroes, Minecraft, ahí tenemos la serie de Minecraft en el canal de Streamer GG. Y pues más cosas variadas, así que si les interesa tienen el link a ese canal en el primer comentario. Agradecería que se pasaran, ya somos 9200, muchas gracias porque el día de antier llegamos a los 9000 suscriptores, justo como se los había pedido, así que muchas gracias. Si gustan pasarse, pues qué mejor, vamos a ver si llegamos a los 10000 hoy. ¿Será que llegamos a los 10000 hoy? A ver, quién sabe, pero igual si pasan a apoyarme estaría fenomenal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos. Mira, ¿sabes qué? Vamos a esperar porque es que de todas maneras esto ya está. Esto de todas maneras ya está, ¿sabes? Así que, ¿qué más de esperar unos segundacos más? A ver, Virtuchin, your slug has returned from a mission and brought back some loot. Virtuchin. Tenemos a la Virtuchin y voy a mandar a estas dos a hacer las misiones así nomás porque pues grabemos el siguiente video ya tengamos menos cosas que hacer. Así que gracias por el video, espero les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Chao!